Es un tema un poco comprometido, que creo que no es el mejor momento para desvelar, pero básicamente es un es un cómputo de ideas que llegaron en una noche que estuvimos, bueno, pensando nombres para grupos, con un par de cervezas y una cosa lleva a la otra, y de unas palabras que decía uno de otro qué tal, al final surgió este nombre, Mal Data School, que es un poco difícil de recordar, pero por otra parte, al que de verdad le interesa, se acuerda. Y una vez que te acuerdas, ya no se te olvida. Queríamos evitar un poco poner el nombre del proyecto con el nombre de uno de los integrantes, como se suele hacer en este mundo. Entonces, bueno, básicamente de diferentes ideas. Pues bueno, estábamos destinados a encontrarnos. Jorgito y yo estábamos estudiando juntos y después de estudiar nos íbamos al bar. Y cuando nos decidimos ir a Musiquene, bueno, Jorgito entró un año antes, yo entré un año más tarde y mi cuñado me dijo, pues allí vas a conocer a un chico, no sé qué. Y era Darío. Nos juntamos, empezamos a tocar y surgió el amor. Principalmente es la amistad. La verdad es que lo bueno que hemos tenido con Mal Data School es que cuando empezamos a estudiar en Musiquene nos juntamos los tres y empezamos a hacer un poco de laboratorio. De hecho, al principio la banda no empezó con temas originales, empezamos cogiendo arreglos que nos gustaban de distintos compositores, de Wayne Shorter, de Chick Corea, y los empezamos a tocar. De hecho, la primera vez que tocamos en el Jazzaldi teníamos composiciones propias, pero todavía estaba en progreso lo que fue la transformación hasta lo que era ya la identidad de la propia banda. Entonces, bueno, la verdad es que con Mal Data School lo que hemos vivido ha sido digamos, un proceso de creación de la banda desde el principio, desde un grupo de amigos que se juntan para, bueno, tocar y experimentar hasta descubrir que la amistad, y porque aparte somos amigos fuera de la banda, no es solamente algo profesional, es algo también personal, pues ha derivado en, digamos, poner todos nuestros esfuerzos en crear algo conjunto, que hace, bueno, yo creo que suene como algo personal. Sí, Mal Data School es una agrupación abierta, que tenemos nuestro proyecto principal, que es Atrio, donde nos centramos con nuestras composiciones y demás, pero luego nos gusta abrir a otro tipo de colaboraciones, como puede ser con saxofonistas, trompetistas o cantantes, como puede ser María Sedano, que es una cantante burgalesa que conocimos en San Sebastián mientras estudiábamos la carrera. Y creíamos que era muy interesante empezar un proyecto con una persona así, que tiene mucha personalidad en el escenario y que se desenvuelve muy bien, nos entendemos muy bien entre nosotros tres con ella. Y sí, definitivamente Mal Data School es una agrupación abierta a cualquier tipo de colaboraciones. No del todo. Estábamos pensando en una temática un poco global y teníamos varias opciones, pero todavía no lo hemos decidido. Bueno, yo la verdad, mi punto de vista es que Darío y César son yo siempre lo pienso un poco más macarras, siempre les ha gustado un poco más, pues, digamos, un ambiente más agresivo. Y bueno, digamos que tenemos trasfondos musicales distintos. Digamos, Darío y César vienen de un trasfondo a lo mejor más punk o metal, yo vengo de otro tipo de gustos. Y bueno, la verdad es que al juntarlo todo siempre solemos poner, por ejemplo, los posts de Facebook o cuando nos anunciamos Zapatilla. Entonces estamos siempre buscando un poco esa manera de vamos a soltarlo todo. Es un poco como agresivo, buscamos provocar. Yo creo que es un poco por ahí, juntar todos estos distintos trasfondos que tenemos y crear algo que al final termine en Zapatilla. El segundo disco tiene más presencia de composiciones de César y mías. Mantenemos un poco el estilo del primer disco, ya que al fin y al cabo el estilo no depende de las composiciones, sino de quién las interpreta y de la intención y la actitud que se ponen a la hora de tocar. Pero sí, seguimos con la misma
dirección, hacia a lo mejor explorando nuevos territorios, pero siempre con el trasfondo de la agrupación con la que empezamos. El dinero. Ganar pasta. No, bueno, no sé, los nombres son un poco excusas a veces para crear temas, por lo menos en mi caso, y en otros casos, por ejemplo, bueno, temas que ha traído, en mi caso siempre el nombre viene antes que el tema. En el caso de Jorgito, por ejemplo, creo que él ha compuesto antes los temas y luego les ha puesto nombre, les ha cambiado el nombre, y los temas de Darío no los tocamos, o sea que... Difícil pregunta. La verdad es que hemos... Así que me venga a la cabeza, sí que hubo un periodo que estábamos escuchando, oyendo a ciertos álbumes. A mí uno que me viene a la cabeza es Give, de The Bad Plus, que cuando empezamos a componer el primer disco, Cotton, todos los temas, sí que estábamos buscando un poco esa mezcla de backbeat, de ritmos más un poco de otro tipo de música, más tirando al rock o al metal, con el trío acústico, que es un poco lo que hace bandas como The Bad Plus. Pero aún así hemos tenido otras influencias de los, por ejemplo, con lo que son los compases irregulares, como sería Avishai Cohen, y ese punto jazzístico un poco más moderno de tríos como Brad Melda, o me viene un poco a la cabeza. Pero bueno, hay diversas influencias, no es tan fácil responder a la pregunta.